Shanare. Kderozeye Bode. Oina Wonkah, Oina Polah. Narobinam Shkody. Popłynę. Czułękiem przez wodę. Ojnarew nie gniewna. Naprawi nam szkodę. Latają jaskółki. Nad tą wodą nisko. Ojdzie komu, gdzie daleko. Nam do domu blisko. Nam do domu blisko. El pop. Chuwenkiem przez wodę. Chuwenkiem przez wodę. Chuwenkiem przez wodę. Ojnarew. Niegniewna. Gniewna. Sí, desde Pop Winnow. También el acento es Gniewna. Naprawi nam szkodę. Listo, vamos a ver la tercera. Latają jaskółki. Nad tą wodą nisko. Ojdzie komu, gdzie daleko. Gdzie daleko? Nam do domu blisko. En el 18 ahí hay una luz, no sé, como se lo tiene la contar, como se dice. Just. Ah, just. Sí. ¿Dónde? Esa palabra. Eso fue, no, como je. Vamos a leerlo verso por verso, línea por línea.
quiero que pongan esta atención a dónde está el acento principal del verso. ¿Listo? Ok. Atanashanares. Atanashanares. ¿Cierto? ¿Va a sonar? No. Ojna łąka, ojna pola. Narobi nam szkody. Popłynę. Czułękiem przez wodę. Ojnarek już nie gniewna. Naprawi nam szkodę. Esa jota o zeta se hace en las contraltos. Onare yush niegniepna. Ah, ese es el onare niegniepna. Ush. Si quieren acento, la palabra más importante es este yush. ¿Sí? Porque significa ya no está, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Molesto? Molesta, enojado. Ariscacionado. Ariscacionado. La tajo y ascoqui. Na tom vodom nisko. Oj, gdzie komu, gdzie daleko. Nam do domu blisko. Nam do domu blisko. Vamos a mirar segunda estrofa, tercer verso. Vamos a mirar bien esas palabras, por favor. Domu? Es home. Domus. Para todos, por favor, en la segunda estrofa, entre oinare, pongan después para todos, en la estrofa, ¿sí? Donde tienen el texto y las contratos no se les olvide, tienen que poner la J, U, Z con puntito, ¿cierto? Oinare, y todos tienen que decirlo porque ese es el sentido del texto, es la palabra más importante. Oinare, yush, niegniebu. Hoy, nave, już nie gniewna. Sí, estos tienen, este es como, suena como punto. Nie gniewna. Nie gniewna. Oj, nare, już nie gniewna. And oh, the nare were not angry. Miren en el texto al comienzo, está una traducción.